Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muy agradecidos por su presencia en este acto de homenaje a Mauricio Lefebvre. Bien, quiero inicialmente saludar a las autoridades facultativas, a la decana de la facultad, a David Llanos, director electo de la carrera de Sociología, a Lilian Cruz, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sociología. También un cordial saludo al padre Guillermo Siles, vicario provincial de las misiones, de los misioneros Oblatos de María Inmaculada, y a Hugo José Suárez, nuestro conferencista de hoy. Este evento que vamos a desarrollar se enmarca en un programa de actividades organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas que hemos ido desarrollando a lo largo del mes de agosto con el apoyo de la carrera de Sociología de la UNSA y el Centro de Estudiantes en homenaje a Mauricio Lefebvre a 50 años de su muerte. Hoy vamos a tener el acto central de homenaje con una conferencia de Hugo José Suárez, sociólogo boliviano, investigador de la UNAM, sobre Mauricio Lefebvre, la conferencia titulada Una sociología fundamental. Bien, entonces, dicha esta presentación, vamos a iniciar este acto de homenaje, cediendo la palabra al licenciado David Llanos, director electo de la carrera de sociología. Licenciado David Llanos, creo que está con problemas de conexión. Licenciado David Llanos tiene la palabra para dar inicio a este acto de homenaje. Licenciado Llanos. Buenas tardes. No sé si me escuchan, se me fue la imagen. A ver Sí, cómo. tiene la palabra. Se le escucha bien, licenciado. Gracias. Muy buenas tardes, estimados colegas docentes, compañeras y compañeros estudiantes de la carrera de Sociología. Ya es una tradición que todos los años, cada 21 de agosto, nuestra carrera, el Instituto de Investigaciones Sociológicas y el Centro de Estudiantes de Sociología de la UNSA, organizamos distintos actos recordatorios y actividades académicas en memoria de Mauricio Lefebvre, que es fundador de la carrera, que originalmente se fundó como Facultad de Sociología. No es una idea descabellada que para desarrollar nuestras actividades retomemos esos ideales de ser una Facultad de Sociología, para dejar quizás depender de otras carreras de nuestra facultad que están quizás en otro rumbo. Debemos recuperar, por ejemplo, conceptos como la honestidad de nuestro fundador, luchar contra todo tipo de injusticia y desigualdad social. Los hechos que están ocurriendo hoy en nuestra facultad dejan mucho que desear. Por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esa distinción entre docentes titulares que tienen más beneficios que los docentes interinos? Hay que combatir, desde mi punto de vista, todo tipo de discriminación. Y aquí simplemente recojo algunas ideas de Mauricio Lefebvre. Por ejemplo, Jorge Coco Mansilla, en la obra Arriesgar el pellejo, señalaba: el padre Lefebvre fue el verdadero diseñador y constructor de la Facultad de Sociología, que el mes de abril de 1970 surgió a partir de aquella sección dependiente de Derecho. El mismo autor señala que Lefebvre asumía múltiples actividades como luchador social y para eso asumía roles, por ejemplo, de ser minero, de trabajar en el campo, de ser sacerdotes, de ser artesano, es decir, un verdadero luchador social de verdad, no simplemente en discurso. Sus ideales canalizaba no solo entre los estudiantes de esa época, que éramos lectores de su pensamiento, sino también entre los notables intelectuales como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo llegué a la carrera de sociología en 1989. Hablar de Mauricio Lefebvre era una constante sobre sus ideas.
Y en uno de los discursos en conmemoración, Marcelo Quiroga señalaba: Padre Lefebvre, abro comillas, no te has incorporado al pueblo por el mero hecho de nacer en el espacio geográfico donde uno es explotado, sino porque lo has conquistado con tu apasionada entrega a su servicio. Esta frase también está registrada en la obra de Arriesgar el Pellejo. Este tipo de lecturas de la vida de Mauricio Lefebvre enaltecen y acreditan la calidad de persona que era y que debemos llevar su nombre en alto todas y todos los sociólogos y sociólogas formados en esta carrera. A esta carrera nos hemos incorporado para prestar servicio a la sociedad. Se tiene información que Mauricio Lefebvre estaba en el altiplano, por ejemplo, de Carangas, en los Yungas de La Paz, en las minas de Potosí, etc. Debemos destacar la importancia de nuestro primer decano de la Facultad de Sociología para la vida académica de nuestra carrera, de conocer los rincones quizás más alejados de nuestra sociedad. Eso es lo que debemos destacar como profesor. Esa lógica que Mauricio Lefebvre tenía de llevar a los estudiantes a palpar la realidad. No es suficiente leer las descripciones etnográficas, sino de observar de cerca los problemas que aquejaban a nuestra sociedad. Como autoridad académica, esa era la mentalidad de nuestro fundador. No quedarse en la ciudad a título de problemas sociales urbanos simplemente, ni permanecer en el aula todo el tiempo. Su visión era estar cerca a la realidad, cerca de la gente más necesitada, palpar cómo vive la gente en el campo, en las minas, en las fábricas. Desde ahí infundía compromiso con los docentes y estudiantes. Nosotros hemos vivido ya la siguiente generación. Yo soy hijo de la estudiante de la siguiente generación. Pero algunos profesores todavía mantenían ese espíritu de conocer la realidad para analizar y explicar. Por ejemplo, el licenciado Pablo Ramos y muchos otros profesores nos llevaban a las minas, al campo, para comprender el problema de la división de trabajo, por ejemplo, a las 9 comunidades altoandinas de donde provengo. Y por tanto, hoy debemos hacer un compromiso con nuestra disciplina sociológica, un compromiso de reafirmación, de salir de las 4 paredes para comprender mejor la realidad de los múltiples problemas, ¿no?, que le aquejan a la sociedad boliviana. Y he recibido ese mensaje del padre Mauricio Lefebvre. Y cada vez que salgo de la universidad, a tiempo de realizar trabajo de campo en las regiones que visito, me acuerdo del compromiso de Mauricio Lefebvre. En mis trabajos académicos me acompaña ese espíritu crítico de conocer y palpar la realidad y realizar un trabajo con compromiso con la sociedad. No solamente escribir por tener más publicaciones, sino que tenga relevancia social y sociológica para responder a nuestra sociedad que financia finalmente nuestras actividades de nuestra universidad pública. Con esto termino y muchísimas gracias por escuchar mi mensaje. Gracias. Muchas gracias, licenciado David Llanos. Bien, continuando con este programa de homenaje, vamos a conceder la palabra al padre Guillermo Siles a propósito de los 50 años de la muerte de Mauricio Lefebvre. El padre Guillermo Siles es filósofo, teólogo y comunicador. Actualmente es vicario provincial de los misioneros oblatos de María Inmaculada y párroco en la iglesia San Martín de Porres. Ahora actualmente está radicando en Santa Cruz. Bienvenido, padre Guillermo. Adelante, tiene la palabra. Muy buenas tardes a toda esta magna audiencia y este grupo tan selecto de pensadores, de analistas y sobre todo de gente muy, muy querida por la interpretación de la realidad. Nos sentimos muy contentos nosotros, los misioneros oblatos, porque Mauricio es una referencia de análisis de su pensamiento, de su acción y sobre todo de su entrega. Y por lo tanto, para nosotros como misioneros, prácticamente nos levanta el ánimo, nos da mucho más fuerza
en este compromiso que tenemos. Para nosotros, estos 50 años de Mauricio Lefebvre significa que Mauricio ha experimentado el martirio. En esa lógica queremos entenderlo, porque ese eslogan que tuvo en su inicio a Mauricio, que le decían que era el mártir de la liberación, creo que se acuñó, pero ahora buscamos su sentido martirial, diríamos. Y por lo tanto, consideramos que este día es tan importante para nuestra sociedad y también para la Iglesia, porque lo que estamos recordando hoy día significa algo que va a refrescar nuestra memoria. Mauricio, como todos sabemos, era un misionero canadiense. Es parte de un grupo tan importante que ha llegado a Bolivia en los años de los 50, en un contexto que tal vez muchas generaciones aún no lo pueden terminar de comprender, pero es para Bolivia, que había terminado recién nomás una revolución minera, agraria, y que ahora estaba empezando una etapa distinta. Y los oblatos llegados a las minas tenían una misión tan importante. Y creo que tal vez tipificando el tipo de misionero, ¿no? Era el Señor Dios Todopoderoso te llama, tú estás llamado por el Señor para responder a los desafíos que la Iglesia y la sociedad te ofrecen. Y creo que con esta vocación, con esta misión, Mauricio, con otros compañeros, ha venido a Bolivia, han hecho parte de este, como dijo en algún momento, este ejército de evangelizadores, y se han sitiado en los centros mineros. Siempre me he puesto a pensar yo cómo han podido vivir el año 52 y entender, no sabían español, vinieron de Canadá, y tuvieron que aprender aquí el español. Algunos aprendieron el quechua y el aymara. Su compañero Marcelo Grondín, por ejemplo, ha escrito bastantes contenidos sobre el idioma quechua y aymara, que aprendieron muy bien. Mauricio también aprendió quechua, estudió quechua, pero creo que en este contexto que llegaron es muy, muy duro, muy desafiante. No hay que olvidar que Canadá está hoy todavía entre los países más desarrollados del mundo y Bolivia estaba entre los últimos del mundo. Entonces, ese choque cultural y también físico, sociológico, es lo que le va a impactar a Mauricio y a todos los misioneros. Pero además, Mauricio tenía lo que decimos hoy, una sensibilidad social. Porque ciertamente el hombre puede ser intelectual, puede tener compromiso, pero esta sensibilidad social no todos suelen tener. ¿Y qué respuestas dar desde su cercanía? Mauricio creo que ha mostrado a lo largo de su historia esta respuesta a la sensibilidad en todas las cartas que realmente yo he visto a través de los libros, de los códex históricos que los oblatos tienen, cómo él escribía sus cartas a sus familiares y contaba la realidad. Y creo que esto choca bastante, ver gente, por ejemplo, él caminaba por siglo XX, y quien conoce siglo XX ve los campamentos, y en los campamentos vivía gente en un cuartito de más o menos 5x5, 4x5, vivían 7, 8 personas. Es decir, esto le chocaba, también le chocaba ver cómo después de trabajar se iban a tomar y se olvidaban de la familia. Entonces estas situaciones le llamó la atención en Yayagua. Después también yo, analizando, veía cómo esa sensibilidad social se transformó en su interpretación de la realidad. O sea, no solamente él lo miraba, lo sufría, lo lloraba, sino que él decía, aquí hay que hacer algo. Y creo que esta es la misión de un misionero, de que tienes una preocupación y quieres hacerlo algo.
Yo no he podido encontrar un libro, lo vi, creo que hace 10 años cuando habíamos festejado los 40 años, un libro que se llama La transformación social de Bolivia. Es un libro donde escribe, entre todos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gregorio Iriarte, Santiago Gelinas, era otro blato que estuvo en Oruro, y Mauricio Lefebvre. El concepto era la transformación social. Este libro dice que lo han quemado, que entraron y lo hicieron desaparecer, pero alguien lo tenía esto. Yo esa vez lo vi, era una tapa blanca. Pero esto refleja de que Mauricio ya en ese momento tenía esa sensibilidad social, pero traducido en una interpretación. Por eso es que para Mauricio analizar la realidad lo hacía desde su realidad, desde su contexto canadiense, que veía un contexto totalmente cómodo y a Bolivia totalmente incómodo y pobre. Entonces, creo que como misionero ha logrado entender, interpretar esta vida. Detalles interesantes que tal vez para nosotros como misioneros hay que tomarlo en cuenta hoy día, es como refritarlo nuevamente, es la necesidad de una cercanía. Mauricio tenía una cercanía con la gente. Salía del templo, iba a la gente, se encontraba con los mineros, estaba reunido con ellos. Unas veces peleaba, otras veces se confrontaba, esos relatos magníficos que Coco Manto lo ha hecho en Arriesgar el Pellejo. Pero él era un misionero que una misión fundamental. Aunque los oblatos habían llegado para combatir el comunismo y también el alcoholismo, creo que desde un principio los misioneros oblatos han detectado algo. Que el problema de los mineros no era el alcoholismo ni tampoco el comunismo, era la pobreza cruda en la cual se sumían los mineros y la gente. Veía cómo los técnicos, en Cacabí vivían una sociedad muy cómoda, tenían la pulpería de primera, en Yayagua era el pueblo, digamos urbano o citadino, porque era más campesino, y el siglo XX era obrero, eran los mineros de interior mina. Entonces él ha estado ahí como misionero. Su vida cristiana lo hacía porque vivía, sentía a Dios en su vida, pero tenía una concepción distinta. Hay un detalle que a mí me ha tocado. Yo después también fui párroco en Yayagua. Una vez un panadero vino, hubo un conflicto en Yayagua, y me dijo: ah, usted está igual que Mauricio Lefebvre, porque Mauricio Lefebvre, cuando ha cambiado este nuestro templo, nos lo ha sacado a todos nuestros santos y los ha tirado al depósito. Usted quiere hacer lo mismo, y hasta ahora no sabemos dónde están nuestros santos, ¿no? Mauricio había reformado la iglesia ahí en Yayagua, y había sacado a todos los santos y había puesto a Jesucristo y a María, nada más. Porque aquí nosotros tenemos que ser cristianos, tenemos que purificar la idiosincrasia, tenemos que purificar nuestra fe. Era un poco en esta lógica que él había aprendido. Y eso le llevó a muchas confrontaciones políticas, ideológicas, porque creo que inclusive entre los mismos oblatos discutían sobre el posicionamiento y en la forma de estar presente en medio de los oblatos. Cuando le tocó ir a La Paz, sobre todo en La Paz, porque estaba en un ambiente de obreros también, pero ya de fábricas. Creo que para nosotros siempre Mauricio es una referencia. ¿Por qué? Por el sueño de iglesia que tenía. Mauricio soñaba en una iglesia diferente, más participativa, más contestataria a un sistema opresor. No olvidemos que en los años 70 la iglesia misma había empezado a emerger con toda esa propuesta del tanto Concilio Vaticano II como también de Medellín. El contexto en el que se va a desarrollar Mauricio Lefebvre es una iglesia en transformación, en movimiento, donde la iglesia no solamente hay que estarlo en el templo ni en la capilla, sino que hay que estar en la calle y con la gente, hay que escuchar a la gente, hay que trabajar y hay que construir un mundo mejor. Creo que estas lógicas de pensamiento nos hacen de ver que el misionero tiene un contenido filosófico teológico que quiere transformarlo. Él había logrado tener, por la historia que conocemos, ¿no?, estudiar en Roma, vivir su experiencia en Perú, en una zona tan triste, tan dura. Y el mismo Perú había empezado ya su universidad.
a trabajar en la universidad, a entender la realidad. Y esa experiencia de Israel, que creo que Coco Manto lo explica bastante bien, cómo él quiso reproducir su trabajo. Por lo tanto, creo que más nos va a ayudar Hugo en este caminar de conocerlo a Mauricio. Pero hace dos años atrás, los Oblatos, decidimos pensar en los misioneros que han dado la vida por el pueblo o perseguidos por su fe, porque el martirio se constituye en algo muy sagrado y bello para la iglesia. El Papa Francisco dice que una iglesia sin mártires produce desconfianza. Una iglesia que no arriesga produce desconfianza. Una iglesia que tiene miedo a anunciar a Jesucristo y de expulsar a los demonios, a los ídolos, al otro señor que es el dinero, no es la iglesia de Jesús. Lo dice Papa Francisco. Es decir, que los mártires dan vida a una iglesia. Los profetas demuestran otra forma de estar presentes en este mundo. Y por lo tanto, los Oblatos han decidido hacer una investigación también sobre la vida de Mauricio de una forma genérica. Se va a seguir trabajando, obviamente, pero la primera idea que surgió, que habría que trabajar para que Mauricio, en la lógica de nuestro pensamiento y de su respuesta a la iglesia de su tiempo, creemos que es un mártir. Es cierto, lo dice el pueblo de la liberación, pero es un mártir que ha sido perseguido por sus ideas, por su forma de entender su compromiso cristiano, de buscar respuestas desde la vivencia de la gente. Y por eso hacer una pequeña síntesis sobre su vida nos ayuda a nosotros a descubrir que de verdad Mauricio hoy día es una propuesta de seguir una identidad cristiana. Los mismos Oblatos hoy día, al investigar, proponen la causa de Mauricio como mártir dentro de la iglesia, porque él ha muerto sirviendo a la gente. Tenía sus ideas, unas ideas de transformación y de estar relacionado con la gente. Y creo que con esto nosotros debemos reconocer a Mauricio como un apóstol, como lo decía ya, un apóstol del mundo por un mundo mejor, pero el apóstol de una iglesia profética, de esta iglesia que debe comprometerse con los abandonados, con los sencillos, con los pobres. Vale la pena recordarlo y muchas gracias a la universidad, al Instituto de Investigaciones Sociales y a todos sus directivos, sobre todo, en especial Raúl y toda la jerarquía académica, por este espacio que han logrado durante estos años. Mauricio es una referencia de transformación social. Nos toca tal vez hoy seguir reflexionando, sistematizando ese lenguaje que manejó y que hoy cómo se puede reactualizar para seguir caminando en la construcción de la sociedad. Muchas gracias en nombre de los Oblatos de María Inmaculada por ofrecer este espacio y de analizarlo y pensarlo y también rezarlo para que siga dando profetas para esta iglesia y esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Guillermo, por sus palabras. Bien, vamos a ceder ahora la palabra a Lilian Cruz Castillo, primera secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sociología, en representación de todos nuestros estudiantes, para que rinda sus palabras de homenaje. Adelante, Lilian. Muchas gracias, licenciada de España. Primeramente, quiero saludar a nuestro director electo, al licenciado David Llanos, al magíster Raúl España, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, al conferencista Hugo José Suárez, a nuestros queridos docentes y, claro que sí, a mis compañeras y compañeros de la carrera de Sociología. Gracias por ser parte de este acto. Hoy, al culminar la asamblea estudiantil, debatíamos con algunas compañeras de la carrera sobre el homenaje a los 50 años de la muerte de Mauricio Lefebvre y la relación con la situación actual que atraviesa la carrera de Sociología. Y nos preguntábamos cuál sería el mejor homenaje que podríamos realizar como estudiantes y docentes en la actualidad de la carrera de Sociología.
Entonces, es de esta manera que voy a rescatar algunas palabras de nuestro docente de la materia de Sociología Urbana, el magíster René Pereira, que respondiendo a la pregunta, ¿no? El homenaje que tal vez podríamos realizar como estudiantes y docentes es construir un sentido de identidad, de pertenencia y de comunidad académica. Porque es de esta manera que construyendo una comunidad tendremos una fuerza interior impulsora. Esta identidad fortalecida será el patrimonio más valioso que podemos dejar a nuestra carrera. Recordar y conmemorar a Mauricio Lefebvre es parte del proceso de formar a la comunidad universitaria, de pensar quién era Mauricio Lefebvre, con el deseo de provocar en nosotras y en nosotros un desafío, una interpelación para ser mejores como estudiantes y como docentes, buscando niveles de excelencia académica y profesional para poder contribuir a la transformación del país, esforzándonos con la interacción social, con la sociedad y con el pueblo. Ya mis antecesores han realizado se podría decir que un resumen de la vida de Mauricio Lefebvre. Entonces yo les llamo a mis compañeros, compañeras y también docentes a que podamos también analizar, ¿no? Y pensar qué homenaje podríamos darle a Mauricio Lefebvre, nosotros como sociólogos, como sociólogas, como estudiantes de sociología. Entonces yo me voy a atrever a decir que, por favor, compañeras, compañeros, queridos docentes y directores, ayúdenme a decir, por favor, que viva la carrera de sociología. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva Mauricio Lefebvre! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Gracias, Lilian. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer la presentación del video Mauricio Lefebvre en imágenes, que es un video producido por el Instituto de Investigaciones Sociológicas a partir de imágenes de archivo del propio instituto y capturas de imagen del largometraje documental Ambos Lados de la Medalla del Guy Coté y del video Mauricio Lefebvre de Nelson Martínez y Juan Álvarez Durán producido por Católica de Televisión. Adelante con el video. Adelante, Nadia, por favor. Sigue la voz del guerrero, redivive en mi garganta y cantando se levanta de su tumba el compañero. Canta el trovador los sueños, la utopía que persiste en la tumba en que resisten. Mi guitarra y mis empeños, sale el canto a la calzada, aita de sordomudos, ciegos, mancos y tosudos, no entienden al camarada. Los hombres que las leyes rectifican, a los pueblos mortifican y les pone sobrenombres, y el guerrero no se arredra y revela en cada prosa que esa palabra tramposa
morir en mi canto piedra. Los guerreros inmolados por sus cantos atrevidos no se rindieron vencidos, no los mataron callados. Sutilezas cantan los que no han tranzado, los que visten de rosado los montes que el Che atraviesa, y el guerrero no se arredra y revela en cada prosa que esa palabra tramposa morirá en mi canto piedra. Y el club de los sordomudos de la moderna justicia cree que es una delicia ser galán de cine mudo. Bien, muchas gracias, Nadia, por el video, la presentación del video. Para cerrar esta parte introductoria, voy a tomar la palabra también para rendir homenaje a Mauricio Lefebvre a los 50 años de su asesinato. Y voy a destacar inicialmente su impronta como fundador de la primera facultad de Sociología del país. La Facultad de Sociología de la UNSA, de la cual es uno de sus impulsores fundamentales, Mauricio Lefebvre, nació en una de las épocas más intensas del siglo XX, fines de los años 70 y principios de la década de los años 70. Era la época de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, del auge de los procesos de liberación nacional, de las rebeliones juveniles en el mundo, el Mayo francés, el movimiento hippie, los movimientos estudiantiles en México, la revolución universitaria en Bolivia, los movimientos estudiantiles en Estados Unidos, pero también era la época del Concilio Vaticano II, que abrió la posibilidad de una iglesia más preocupada por la justicia social. En América Latina era la época de la Alianza para el Progreso, de las dictaduras militares y de la doctrina de la seguridad nacional. Pero también fue la época de la emergencia de la teoría de la dependencia como superación de las teorías del desarrollo, de la expansión de la teología de la liberación y del boom que mundializaba la literatura latinoamericana. En Bolivia, esos años se caracterizaron por la emergencia del autoritarismo militar inaugurado por el golpe de Estado de René Barrientos, por la resistencia popular a la dictadura militar, por la masacre de San Juan, por la guerrilla y la muerte del Che Guevara, por la revolución universitaria, por la guerrilla de Teoponte, donde se inmoló la crema innata de la dirigencia estudiantil universitaria de esa época, y por el esbozo del poder dual expresado en la Asamblea del Pueblo. Es precisamente en el contexto de esa época que Mauricio Lefebvre, como profesor de la materia de teoría sociológica de la sección Sociología de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la UNSA, conjuntamente una pléyade de intelectuales como Pablo Ramos, Rolando Costa Arduz, Marcos Domic, entre otros, y jóvenes estudiantes como Danilo Paz, Freddy Salazar, Silvia Rivera, Jaime Burgos, no puedo nombrar a todos,
que al calor de la Revolución Universitaria de 1970 impulsaron la fundación de la Facultad de Sociología de la UNSA. La carrera de Sociología, que comenzó a funcionar oficialmente como una sección de la Facultad de Derecho en junio de 1967, se transformó en una facultad independiente en abril de 1970, como producto de la Revolución Universitaria. La independización de la carrera de Sociología de la Facultad de Derecho y su constitución como una facultad propia, como una facultad independiente, fue sobre todo un acto profundamente político, tendente por un lado a liberar a la carrera de Sociología del conservadurismo que primaba en Derecho, y por otro, porque la facultad misma nació al influjo de la Revolución Universitaria de 1970, que planteaba que la universidad encontrará su pleno auge cuando el pueblo derrota al imperialismo y a sus agentes internos, cuando promueva un desarrollo nacional independiente y contribuye al establecimiento de un nuevo orden de cosas, como se lo manifestaba en las bases ideológicas de la Revolución Universitaria. Mauricio Lefebvre se constituyó en el primer y único decano de la Facultad de Sociología y fue quien marcó su nuevo rumbo, en tanto proponía que la Facultad de Sociología podía jugar un rol importante en el proceso de liberación económica, social, política y espiritual del pueblo trabajador y en la construcción de una sociedad donde se tome en serio la igualdad de las personas. Y de los derechos humanos y cristianos. Para Mauricio Lefebvre, el sociólogo no podía estar desligado de un profundo compromiso social, compromiso que encarnaba en todas las facetas de su vida, ya como académico, ya como sacerdote, ya como militante de la causa de los pobres. Como académico, en Lefebvre destacaba su profunda convicción de que si bien la sociología como ciencia pretende y propende el conocimiento científico, el conocimiento objetivo de la realidad social, este no es contradictorio con el compromiso social que debería caracterizar al sociólogo. Se trataba de un compromiso con la sed de justicia, con la defensa de la libertad, no solo con la realización de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos sociales. Era sobre todo el compromiso de aportar en la transformación de las desigualdades sociales que mellan la dignidad del ser humano. Al respecto, Mauricio Lefebvre señalaba: "No observo nuestra realidad nacional como un técnico desinteresado a quien se hubiera encomendado el estudio de un sector socioeconómico y la elaboración de un informe con sus correspondientes evaluaciones y recomendaciones. Haré mi análisis como el boliviano que considero que soy, un boliviano que se quiere empeñado en el progreso social de su patria". Bajo esta óptica, uno de los objetivos centrales de la Facultad de Sociología, definidos por la comisión académica que él presidía como decano, explícitamente señalaba: "Preparar a esos profesionales en participar con clara conciencia de la coyuntura nacional en la orientación de los cambios estructurales necesarios que permitan a las clases oprimidas ocupar el lugar que les corresponde y llevar las funciones que les competen". Lefebvre, que coincidía con otros impulsores de la reforma radical en las universidades, consideraba que la universidad debía orientar su capacidad investigadora y creadora para responder a las necesidades reales del país y apuntalar la capacidad transformadora y liberadora de los oprimidos. Como sacerdote, era consciente de que la dimensión espiritual es insuficiente si no está íntimamente ligada con la dimensión social. Él decía: "A este pueblo en la miseria, los mal alimentados, desocupados, desnutridos y sin hogar, les puede interesar la más hermosa lección de catequismo si no les va a ayudar a salir de su miseria. Ser la presencia de Cristo y de la Iglesia en medio de un mundo sufriente y buscar con el pueblo los remedios de esos males", era lo que debería expresar el Evangelio. Por eso para Lefebvre era importante la organización de los pobres, de los oprimidos,
en grupos de estudio para poder penetrar en el conocimiento de su realidad para transformarla, pero también para él era importante la elaboración, la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario como mecanismo también para mejorar las propias condiciones de vida. Como militante de la causa de los pobres, Mauricio Lefebvre fue impulsor y protagonista de ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que era una agrupación de cristianos comprometidos con la lucha de los pueblos por su liberación y que se constituyó en Bolivia el año 1968 y que aglutinaba a pastores metodistas, a sacerdotes católicos y a laicos, quienes manifestaban abiertamente su apoyo a la revolución social, señalando: "No creemos que el revolucionario se prueba por el fusil, sino por el amor que le mueve a luchar. No nos gusta la violencia, aunque quizás tengamos que usarla, pero esto no nos toca decidirlo a nosotros, sino a vosotros, porque esta es sobre todo y en primer lugar vuestra lucha. Vosotros sois la praxis viva de la revolución". De esa manera se referían e interpelaban, ¿no es cierto?, al pueblo. En esa misma perspectiva, Mauricio Lefebvre manifestaba que nosotros comenzamos a creer que los pobres del montón son nuestros hermanos y comenzamos a hacer sus problemas como nuestros, que forme parte de nuestras preocupaciones y de nuestra vida. Asimismo señalaba que si el comunismo no es un materialismo caprichoso y perverso, sino un deseo natural de mejorar las condiciones de vida, una lucha obstinada contra el comunismo sería una gran injusticia. Y se preguntaba, ¿qué derecho tenemos de privar a los pobres de un bello sueño? Pero por sobre todo, para Lefebvre, el compromiso social no debería ser solo una declaración, una muestra de buenas intenciones, sino que debería testimoniarse con la vida misma, con la acción. Él decía, ser testimonio eficaz de vida cristiana en medio de las personas de todas las tendencias ideológicas, políticas, religiosas, antirreligiosas. Por ello, ese compromiso exige todo el amor y todo el valor necesario para arriesgar el pellejo. Y es precisamente que en un acto supremo de realización de ese amor y ese valor, cuando se aprestaba a salvar a los heridos que combatían el golpe de Estado, que fue asesinado un 21 de agosto de 1971 por las balas del nuevo régimen dictatorial que clausuraba la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y por lo tanto profundamente democrática. Ese es pues el legado de Mauricio Lefebvre para las nuevas generaciones de sociólogos que la carrera de sociología está formando ahora. Ese es el norte, ese es el sentido que Mauricio Lefebvre le imprime a la formación de los sociólogos. Y ese es el desafío que tenemos ahora como docentes frente a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bien. Ahora, cerrada esta parte introductoria con estas palabras que me he permitido decir, voy a ceder la palabra a nuestro conferencista principal, Hugo José Suárez. Hugo José, les decía, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como investigador visitante en el IRIS UMSA. Es doctor en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es director de la revista Cultura y Representaciones Sociales y autor de numerosos libros, entre estos El Desencanto, 14 años del gobierno de Evo Morales, La paz en el torbellino del progreso, de 2018, Todo cambia, reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, él es coordinador de ese libro, Hacer sociología sin darse cuenta, Un sociólogo vagabundo en Nueva York, Sociólogos y su sociología, coordinador también de este libro, entre otras tantas publicaciones que tiene. Hugo José, como docente, ha impartido cursos de grado y posgrado en varias universidades en América Latina
y Europa. Sus líneas de investigación son la sociología de la religión y de la cultura, prácticas religiosas en México, sociología visual, metodología cualitativa, cultura y política en Bolivia. Bien, entonces voy a ceder a la palabra a Hugo José para que nos exponga la conferencia Mauricio Lefebvre, una sociología fundamental. Adelante, Hugo, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la universidad, a la UNSA, por supuesto, a la decana de la facultad, al maestro Raúl España, director del IDIS, licenciado David Llanos, director electo de la carrera de sociología, al padre Guillermo, que nos acompaña y que ya nos ha reflexionado sobre Mauricio, vicario provincial de los Oblatos, a Lilian Cruz, estudiante, que también nos acompaña desde la perspectiva de los estudiantes, que es tan importante, por supuesto, a licenciada Nadia Gutiérrez, a todo el equipo que está detrás de todo esto, a los estudiantes y los colegas que están acompañando esta sesión, y a todos los amigos, gente interesada, colegas que están en algún lugar del ciberespacio, juntando su espíritu a este homenaje de este gran espíritu que nos ha precedido a todos, de Mauricio Lefebvre. Cuando me comentaron y me invitaron a hablar sobre Mauricio, me sentí desafiado. Pero de esos desafíos que no son desafíos académicos, porque, digamos, sobre Mauricio he hecho un doctorado, entonces no era un problema, digamos, estrictamente, sino sobre todo esos desafíos éticos, que es dificilísimo hablar sobre un titán de la historia boliviana, sobre una figura tan grande como Mauricio Lefebvre, y es muy difícil participar de un homenaje frente a un personaje tan grande, tan potente, y que realmente marca, digamos, la historia de nuestro país. Entonces, sirvan estas palabras como homenaje a Mauricio, que en verdad es una de las fuentes de inspiración para todos nosotros. Lo que yo quiero hacer ahora es dividir un poco la presentación en tres partes. Primero, hablar un poco de la transformación de Mauricio. Ya se han dicho muchas cosas, ya se han traído extractos, momentos, episodios, pero igual quisiera volver a traerlos pensando, no entiendo que el público que ahorita nos está escuchando es variado, desde personas que han podido conocer a Mauricio o a sus estudiantes o incluso haber sido contemporáneos suyos, hasta personas como yo de mi generación, que yo nací en el 71, o sea, después... en el 70, perdón, entonces no evidentemente no nos conocimos con Mauricio, o personas que pueden ser muy jóvenes y que solamente han escuchado de Mauricio. Entonces yo quisiera, de todas maneras, aunque retome y pase, parezca un poco repetitivo algunos episodios, concentrarme rápidamente en la transformación de Mauricio, presentando, digamos, a Mauricio, pensando sobre todo, les digo, en este público que probablemente no conoce tanto, no está tan familiarizado como otros que sí deben conocer muchos, muchos detalles, incluso más con mayor precisión que lo que les voy a poder contar ahora. Una segunda parte, quisiera simplemente puntualizar quién es Mauricio como sociólogo, ¿no? ¿Por qué, digamos, se me ocurrió decir, titular, digamos, este homenaje como Mauricio Lefebvre, una sociología fundamental? ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde están las características, a mi entender, de una sociología de Mauricio Lefebvre? Y finalmente quisiera decir unas cuantas palabras respecto de qué nos dice ahora, a los sociólogos de hoy, perspectiva de Mauricio Lefebvre. En este mundo tan cambiante, donde las cosas cambian tan rápido, y más en Bolivia, donde el reloj siempre va completamente acelerado. Y voy a hablar esto, en realidad, desde mi práctica profesional, que es sobre todo en México.
Para esto voy a referirme básicamente a unos materiales que pude recoger cuando estaba haciendo el doctorado, allá en los 90, o sea, hace bastante tiempo, que fueron las cartas que Mauricio escribía a sus amigos canadienses. Recordemos que cuando llega acá, él empieza a escribir regularmente con distintos ritmos, cartas a sus amigos canadienses, y algunas de esas han sido publicadas aquí en Bolivia, algunas han sido traducidas, algunas han sido utilizadas y otras de plano no, otras se quedaron en algunas gavetas y están ahí a merced de que en algún momento se salgan a la luz con mayor claridad. Entonces me voy a referir sobre todo a esas cartas y voy a contarles mi percepción en estas tres partes. Primero, entonces, como todos sabemos, Mauricio nace en 1922, un 6 de agosto, vaya a saber, vaya las coincidencias del destino, en Montreal, y bueno, entra a los Oblatos, y en 1953 viene a Bolivia, 1953. Llega a Bolivia de Miami, y llega a Llallagua. Entonces, y llega, no olvidemos, de Canadá, que como bien se decían, es el país más tranquilo, más apacible, en el cual se hablaba de la revolución tranquila, la revolución que tenía otro tipo de características completamente distintas, y llega directamente a Llallagua, a nuestro país que venía de atravesar por la revolución de los 52. Yo creo que hay una... En la vida de Mauricio hay como que tres etapas. La primera etapa es su llegada, y pensando en las cartas, digamos, de 53 a 56, más o menos, donde, ¿qué nos dice Mauricio? ¿Qué les dice a sus colegas canadienses en ese momento? Dice, he llegado a Bolivia, dice, Bolivia es un país desprovisto de todo, es comillas, y tiene una inmensa necesidad de mí. Tiene una inmensa necesidad de mí. Mi práctica pastoral, dice, será ganar corazones para Cristo y cultivar la fe. Quiere que las personas se alejen de las bebidas alcohólicas, se acerquen a los sacramentos, y dice, comillas, la misión de los Oblatos en Bolivia es educar al pueblo en el sentido de la verdadera liturgia, en el 56. He venido a Bolivia, dice Lefebvre, para que Dios penetre en esta masa compacta de obreros, muchos sin trabajo, muy poco involucrados con la religión. En otro episodio, en otro pasaje, dice, la religión de nuestros pobres está mezclada y tiene muchas supersticiones. Los santos pasan antes de los sacramentos, delante de Dios, lo accesorio delante de lo esencial. Como se había dicho, las tres grandes batallas que tiene Lefebvre en ese momento son el ateísmo y el comunismo, uno de los grandes frentes. Hay que recordar en qué momento está la iglesia en términos mundiales en ese momento. El alcohol y el alcoholismo, es impresionante, digamos, la lucha que tiene contra eso. Y la mala práctica, la superstición, la mala práctica de los católicos, ¿no? Esos serían los tres frentes de lucha que tiene Mauricio en esos años. Ahí hay una serie de comentarios que manda Mauricio. Quiere construir un centro cultural y pide dinero a sus amigos allá. En fin, tiene una relación ahí muy fluida con los amigos canadienses, de que les va contando paso a paso por dónde está. Y por supuesto hay toda una visión misionaria muy, muy, muy arraigada de lo difícil que era todo esto, de lo que implicaba para él, lo que implicaba realmente su misión, el ser misionero. Una segunda etapa podemos pensarla del 66, del 62 al 66, más o menos. Siempre las cifras, las fechas son siempre discutibles, pero un poco para tener una visión. Ese periodo es un periodo muy especial en la historia mundial, en la historia de la iglesia, por supuesto, en la historia boliviana, por supuesto, y Mauricio está ahí en el centro. Y en ese momento es un periodo que yo lo llamo todavía de tensión, de mutación, que por lo menos lo que se ve reflejado en las cartas. Habría que hacer un trabajo un poquito más directo de rastrear realmente los lugares por los que estuvo y las discusiones que tuvo. Esa queda como tarea para futuro, pero en todo caso en las cartas se ve un momento de tensión
pero ya empiezan a incorporarse algunos elementos que son importantes en su reflexión. En el 62 está en Roma, en un centro, el centro se llama el Centro por un Mundo Mejor, y donde está pasando clases, donde está en Roma, está en el corazón del catolicismo, y en un momento en el cual en ese centro están atravesados una serie de religiosos latinoamericanos que están discutiendo una serie de temas fundamentales y están transformándose todos de una manera colectiva. En el centro, ahí ya tenemos un Mauricio que empieza a utilizar las categorías de no solamente estamos aquí para salvar almas, sino también para ocuparnos de la cuestión social, y empieza a hablar cuestiones de, como un plan de emergencia, ¿no?, para América Latina. Y ahí hay una cita que a mí me parece muy importante, que es precisamente la que leyó Raúl, donde empieza a hablar del comunismo, pero no empieza a hablar del comunismo sumándose al comunismo, sino lo plantea como una tensión con el comunismo. Dice, cuidado, que si no nos apuramos, el comunismo va a ganar porque ellos pueden tener razón en el tema del cambio de estructura. Entonces ya no le preocupa tanto el que sean ateos, lo que le preocupa es que vayan más rápido de lo que está yendo la iglesia. Y ahí es donde dice lo que ya nos decía Raúl. El amor por nuestra gente nos ha hecho comprender, dice Mauricio, que el comunismo promovido y deseado por muchos no es un materialismo caprichoso o perverso, sino un deseo natural de mejorar las condiciones de vida. Nos hemos dicho entonces, una lucha obstinada contra el comunismo sería una gran injusticia. ¿Qué derecho tenemos de privar a la pobre gente de un bello sueño? Fíjense que ese párrafo es muy importante, porque ahí de lo que nos está hablando no es que esté levantando las banderas del comunismo en ese momento, sino que realmente lo que está viendo es que el comunismo tiene un lugar en la gente y no tiene sentido, en tanto que misionero, estar en contra de eso. Entonces, ahí ya lo que muestra es una tensión. Como bien se decía, en el 63, Mauricio tiene cartas que las escribe desde Lima. Y ahí hay ya una otra serie de tensiones interesantes. Tiene un precioso episodio en el que está hablando a una iglesia, en una iglesia de clase alta, que está ubicada en un barrio de clase alta, y empieza a decir, yo creo que estas personas no van a entender el mensaje, no van a entender mi mensaje, porque es muy fácil ser rico, y ellos no van a entender lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, él ya trabajando en una parroquia popular, empieza a hablar de estas categorías y empieza a referirse a los pobres como uno de los actores importantes en su pastoral. Y luego viene este viaje importantísimo a Israel, donde se va a un kibutz, y cae en el kibutz, según cuenta en sus cartas, por lo menos de manera bastante azarosa, en un kibutz que se consideraba de una orientación, de una tendencia socialista moderada. Y ahí queda fascinado con el kibutz. Y con el kibutz dice, está convencido que las fórmulas cooperativas de posesión de la tierra, de explotación agrícola e industrial, de créditos y financiamientos, de comercialización de productos, no se llegará en América Latina a una situación de justicia que nuestra conciencia cristiana debe desear y trabajar activamente para establecerla. Entonces ya está en el corazón la idea de una cooperativa, la idea de la explotación, de la comercialización de los productos, vinculado esto a nuestra conciencia cristiana, como bien dice, en la cual él tiene que estar metido. A partir de ahí, desde ese momento, en las cartas, estamos hablando que estas cartas de Tel Aviv son del 65, a partir del 66 hasta su muerte, a mi entender, sería la tercera etapa de Mauricio, donde atraviesa ya por esta tensión, digamos, este periodo de tensión en el que empiezan a moversele algunos de los parámetros fundamentales, digamos, con los que ejercía su pastoral, que es ya la parte de lo que yo llamaría la apuesta de Mauricio.
en esta apuesta de Mauricio, las cartas empiezan a tener un nuevo tono. Y fíjense que lo primero que ponen en sus cartas, porque antes no ponía, las cartas que está mandando a sus colegas de Canadá, recordemos, es sed de justicia. Las cartas están rotuladas arriba con sed de justicia. Y esta idea de la sed de justicia es una idea que debe estar constantemente presente en el desarrollo posterior. Dice Mauricio, habla de la sed de justicia, lo que implica para Mauricio la instauración, dice, comillas, de la justicia entre nosotros, alrededor de nosotros y en todo el mundo. Habla Mauricio de la humanización y de la promoción humana. Dice Mauricio, la evangelización en un país como Bolivia no se puede llevar a cabo si no va de la mano de la humanización, es decir, del desarrollo económico, social y cultural. Fíjese el cambio, ahí hay un cambio fundamental, donde la evangelización ya no tiene que ver directamente con la lucha contra el protestantismo, contra el ateísmo, sino tiene que ver, sobre todo, con un desarrollo económico, social y cultural. Entonces, ahí estamos viendo definitivamente un cambio fundamental. Y dice Mauricio, ¿qué derecho puede justificar que un hombre gane 10 o 20 veces más que otro simplemente porque es un médico, porque es un abogado o sacerdote, o porque tiene un nombre más noble? Para no aprovechar de los privilegios injustos, busco vivir como la gente de los barrios populares. Eso ya es, este ya es el último, Mauricio. Y ahí, Mauricio propone esta bellísima experiencia, que también hay que estudiarla todavía mucho más, donde hace esta reflexión que también la han revisado, pero que igual yo quisiera volver a detenerme en ella. ¿Qué dice Mauricio en ese momento? Dice, está pensando en el kibutz a la boliviana. El kibutz a la boliviana, que es uno de los proyectos que tiene Mauricio completamente metido dentro de su agenda pastoral y social. Estoy pensando, dice Mauricio, en la formación de una pequeña sociedad que se organice con principios propios, que se separe voluntariamente de la sociedad en general, porque estaría en desacuerdo con las estructuras económicas y sociales. Se imaginarán fácilmente, le está refiriendo, se está dirigiendo a sus hermanos canadienses, se imaginarán fácilmente que el kibutz israelita, que me ha gustado mucho, como una puesta en práctica de algunos principios de justicia y de comunidad humana. Algunos principios de justicia y de comunidad humana. Lo que me ha inspirado varias ideas para esta microsociedad revolucionaria. Fíjense el vocabulario ya que está usando Mauricio. Más adelante dice, concretamente pienso, está pensando en la agenda, en un grupo de 30 o 50 familias que vivan juntas, esperando de cada una el trabajo que puedan otorgar y teniendo cada una, sin distinción de clase o profesión, lo que necesite. Este principio es tal vez comunista, pero es sobre todo cristiano. Ahí ya tenemos una transformación, fíjense cómo ha evolucionado su idea del comunismo, cuando el principio era luchar contra el comunismo, luego el comunismo no es que esté de acuerdo, pero sobre todo hay que luchar por una sociedad justa, porque no los comunistas van a ganar. Y al final ya es, mi principio es cristiano, puede que me digan que sea comunista, pero en realidad sobre todo es cristiano, ya es equiparar el comunismo con su cristianismo. Es en ese momento en el que introduce de manera contundente en toda su reflexión la idea de comprender las sociedades. Para comprender las sociedades, dice, hay que tener tiempo de estudiarlas en su desarrollo histórico, en sus diversas instituciones. Todo esto sigue siendo Mauricio. Cuando conozcamos así mejor a las personas, los diversos grupos humanos en los que viven, las presiones actuales en las que están sometidos, la cultura que forman, ¿no será entonces más fácil dialogar y compartir verdaderamente con ellos y buscar con ellos el camino de Cristo? Lo que busca entonces Mauricio es conocer a las sociedades actuales, las olas que siguen, las corrientes que tienen, los objetivos que se dan y los que siguen intrínsecamente. Hasta aquí tenemos entonces un Mauricio que se transforma de manera contundente en su lógica de pensamiento y que, como ya sabemos y como se ha dicho, muere
atravesado por las balas del régimen banzerista que se estaba inaugurando un día como mañana. Ahora bien, pensemos cuál es la sociología que nos deja Mauricio. Quisiera recordarles que estamos en un momento en el que, el momento en el que Mauricio está viviendo este tipo de reflexiones desde su práctica pastoral y demás en Bolivia, es un momento de creatividad sociológica particular. No se olviden que 1959 no solo la Revolución Cubana, es para los sociólogos la imaginación sociológica, el libro de Mies. Entonces, estamos hablando de una manera de pensar la sociología. No se olviden que el 68 no solamente son los movimientos revolucionarios y todo lo que va pasando en distintos lugares de las sociedades, sino también es el nacimiento del oficio del sociólogo, el libro de Bourdieu Passeron, que nos da también una serie de parámetros para entender la para la práctica sociológica en las próximas décadas. No se olvide que desde América Latina se están reflexionando varias cosas fundamentales. Estamos hablando de la democracia en México, por ejemplo, el libro de González Casanova, 1965, donde, entre otras cosas, ya González Casanova, en ese libro, en algún lugar de la introducción, que lamentablemente no la pude buscar porque como estoy en Bolivia no tengo mis libros a la mano, dice ya: estoy haciendo una sociología para comprender, pero a la vez para intervenir. Parte del clima de sociológico que está en esa época. Y no se olviden que en el 69, unos años más tarde, González Casanova publica La sociología de la explotación, un texto fundamental donde también se hace referencia a Camilo Torres en Colombia. Y el 61 aparece en inglés, después en castellano, con todo lo que va a implicar, digamos, el libro este importantísimo desde la antropología, pero que finalmente nos pone una cuestión clave, digamos, en la cuestión de la vida social urbana latinoamericana, que es Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, que tiene una repercusión brutal y con toda una serie de cosas que no me voy a referir en este momento. Pero ese es el clima, finalmente, desde la sociología, cómo se está viviendo todo esto, cómo estamos viviendo los sociólogos estos años tan intensos. Y no se olviden que aquí en Bolivia, este proceso en el cual está Mauricio es un proceso por el cual está atravesado una serie de sacerdotes de distintos grupos y que tienen y que se confluyen, por supuesto, en ISAL, y que a la vez hay otra serie de cosas que se van moviendo por ahí. La agencia de noticias Fides se funda precisamente en los 60 y es otra vez ese tipo de ideas. O sea, ¿qué hace un sacerdote que tiene que comunicar algo? Y quiere comunicar algo, ya no solamente el mensaje cristiano, sino comunicar la verdad. Eso es desde el periodismo. En la sociología, en la reflexión de Lefebvre es precisamente en la dirección que hemos venido de decirla, pero es un clima en el cual el catolicismo se está moviendo todos. Segundo punto. ¿Qué tipo de sociología nos da Mauricio? ¿Qué hay de sociología en el pensamiento de Mauricio? Muchos colegas podrán decir: ¿qué hay de filosofía? ¿Qué hay de teología? No lo sé, no es mi campo. Pero ¿qué encuentro yo de sociológico en su trabajo? Lo primero que yo quisiera decir es, a mí se me hace que Mauricio está en una especie de tradición boliviana de lo que yo llamaría la sociología vivida. La sociología vivida. Ahorita está muy de moda entre los sociólogos de la religión, religión vivida. Es un concepto que está dando vueltas por ahí, yendo y viniendo. No voy a referir a él porque nos metería a otra. Pero sí quisiera traer, digamos, esta idea para pensar la sociología vivida, que además creo que es una especie de característica de cierta sociología boliviana. Pero bueno, mis colegas me podrán corregir en ese sentido. ¿En qué consiste? A mi entender hay cinco puntos. Lo primero, ya lo decía Raúl, es una especie de sociología en la vida diaria. El tipo de sociología que hacía Mauricio era una sociología no dividida en prácticas diferenciadas.
En un momento era sacerdote, después era profesor, después era activista, después era... Y sin embargo, las fronteras entre una práctica y la otra no estaban claramente definidas. Por lo tanto, no habían estancos claramente definidos de una práctica a la otra. Y eso hacía que se pase del artículo a la conferencia, a la movilización y así. Pienso, por supuesto, en mi padre, voy a volver a ese ejemplo, pero esa manera de hacer sociología tenía que ver con eso, ¿verdad? Esa manera de hacer sociología, por supuesto, no favorecía, como éramos sociólogos que estaban metidos en los distintos campos de la vida social y vivían haciendo sociología en cada momento, no favorecía necesariamente, en algunos sí, pero en otros no, a la construcción de obras particulares. Entonces, por eso es que no tenemos la gran obra de Mauricio, el libro que hizo tal cosa, el libro donde analizó tal cosa, está la cosa un poquito dispersa. En ese sentido, es un poco como Gramsci, si quieren, ¿verdad? Que Gramsci escribía cartas, ¿verdad? Cartas y textos, en fin, desde la cárcel de una manera. Y los gramscianos, los amigos gramscianos que se meten ahí a estudiar, tienen que rastrear entre una serie de textos para ir construyendo el pensamiento. Lo propio sucede con este tipo de sociología, con sociólogos bolivianos, es un sello, yo creo, de cierta sociología boliviana, que transita entre distintos ámbitos, dejando su trazo sociológico en cada uno de ellos. Entonces, hacer la reconstrucción es mucho más compleja, que es diferente a ver un autor que tiene sus 10 volúmenes y en esos 10 volúmenes habló sobre tal tema, tal tema, tal tema. Hacer una sociología de eso es mucho más fácil. Un segundo elemento que creo que es fundante de este tipo de sociología es una especie de sociología para la comprensión y para la acción. Voy a volver con lo de la acción que me parece que me requiere, pero es una sociología para la comprensión. Yo cuando era estudiante de licenciatura en México, recuerdo que tenía unos amigos jesuitas que estudiaban también sociología, pero ellos no se inscribían en la materia. Yo hacía mi carrera, estaba estudiando, era un estudiante de licenciatura, ellos no se inscribían en la carrera. Ellos lo que hacían era ir a las materias, cumplir, leer y todo, básicamente porque necesitaban entender, necesitaban instrumentos. Y en realidad, y eso cuando les hablo a mis colegas europeos, casi no lo pueden entender. Es este tipo de sociología que se despliega, si se despliega un concepto, no es por el concepto en sí mismo, es para que ese concepto nos ayude a entender mejor y para que ese concepto nos permita salir después de la clase a la acción a la calle. Eso es algo que es casi impensable en otros centros académicos. Ya tenemos centros académicos que son exquisitos, fabulosos, preciosos, en los cuales son paraísos para la investigación, donde tienes las bibliotecas más importantes, más bellas, y en las cuales puedes quedarte semestre. Yo estuve un semestre entero trabajando una obra de Weber cuando hacía mi doctorado en Lovaina, y veíamos párrafo por párrafo, digamos, a Weber. Y bueno, salías de eso y ¿qué pasaba con la sociedad? No pasaba nada. No digo que esté mal, es súper estimulante y es entretenidísimo, pero el tipo de sociología en la cual está metido Mauricio, y me parece que es el tipo de sociología que tiene que ver mucho con la sociología boliviana, tiene que ver con una comprensión para realmente entender lo que está pasando en la calle, que además la calle se mueve muchísimo, mucho más que los... Entonces ahí los sociólogos bolivianos estamos pues siempre detrás de la realidad, que se va moviendo mucho más que lo que pasa en otro lado. Imagínense en Canadá, o sea, con un concepto en Canadá uno puede estar 15 años analizando una sociedad. En este país tienes que cambiar de concepto cada año, porque si no, no entiendes. La sociedad ya se te fue, ya está para más adelante. Un tercer punto, la intervención. La intervención en lo social no es nuevo, en Mauricio, por supuesto. Recordemos que Marx, Weber y Durkheim son personas obsesionadas por la intervención. O lo que dice Martuchelli, todos los sociólogos somos reformadores frustrados. Unos más que otros, algunos creen que pueden reformar realmente las cosas, pero en realidad los sociólogos somos reformadores frustrados. Lo dice Danilo Martuchelli. Y en el fondo, la preocupación por la intervención ha estado presente desde el inicio de la carrera. O sea, es parte de nuestra constitución, está en el ADN de la sociología. Solamente voy a referir a dos
grandes autores, no amigos entre ellos, aunque los dos franceses, a Pierre Bourdieu y Turenne. Bourdieu tiene un libro fabuloso que se llama Intervenciones, precisamente, donde va mostrando cómo es que él va participando en distintos momentos, digamos, en la... y tiene una parte, digamos, Bourdieu, que es muy importante, que dice, si un sociólogo que no ayuda a la sociedad es como un médico, pero que no le ayuda no significa levantar una bandera, que no ayuda a comprender las lógicas de acción, que es completamente distinto, es como un médico que no está ayudando a un enfermo. Entonces, esa necesidad de tener que participar está ahí presente en la sociología desde siempre. O si pensamos en Turenne, que Turenne se inventa el método de intervención sociológica básicamente para fortalecer actores sociales. Y toda la parte, digamos, de la perspectiva metodológica de Turenne está concentrada en el fortalecimiento de los actores sociales. Entonces, el problema de la intervención, la sociología clínica, la sociología de acción, en fin, tiene varios nombres después y con varios acentos, es algo que está presente, por supuesto, en la sociología y que en el momento, digamos, de Mauricio Lefebvre, por supuesto que empata directamente en el tipo de sociología que él nos propone, aunque no esté dialogando directamente con eso. De hecho, ninguno de estos elementos son elementos que estén presentes de manera explícita, reflexionada, digamos, en Mauricio Lefebvre. Son más bien interpretaciones posteriores. Un cuarto elemento que yo lo llamaría una especie de, ya con las categorías actuales, de una cercanía con el, para ponerlo en código sociológico y no en código pastoral, digamos, que sería distinto. Les voy a traer también una mención de uno de nuestros de grandes sociólogos, digamos, Bourdieu decía que en los 60, precisamente en los mismos años, fíjense, cuando él estaba en Argelia, dice, él era filósofo, ¿no? Viene de la filosofía, va a Argelia y en Argelia dice, bueno, a partir de mi contacto con la realidad y tener que ver qué voy a decir y cómo voy a analizar en un contexto de violencia tan brutal como la que está viviendo Argelia en este momento, me hizo tener un tipo de relación con el campo, y por lo tanto con estar en el lugar, diferente y que me marcó para toda mi carrera. Eso lo dice ya después, reflexivamente, cuando ya es consagrado. Y de hecho dice, precisamente en los momentos en los cuales ya los grandes investigadores ya no hacen trabajo de campo, porque pues ya tienen todo un equipo que manda a la gente, pues se encargan solamente en estar en los coloquios o en las conferencias internacionales, y ya de ahí dejan de usar las botas ahí para realmente meterse al campo. Dice Bourdieu, yo hasta mis últimos trabajos constantemente estoy metido en el trabajo directo. Y ahí creo que hay una parte también de Mauricio Lefebvre, que por supuesto lo está viviendo desde otro lado, lo está viviendo más en código pastoral y todo esto, pero que en términos sociológicos creo que tiene, y tiene una repercusión súper importante. Voy a tratar de volver a esto después. Y un penúltimo punto es esta inserción en el campo concreto, digamos, el estar metido en una parte, en la problemática concreta del país en el que está viviendo, en las villas, en los lugares, en los barrios, en la parroquia, va a la vez de la mano de una discusión, de la discusión internacional, nacional e internacional, por supuesto, de las ideas que están circulando en el ámbito de las ciencias sociales. Que eso también me parece tremendamente interesante y clarísimo en Lefebvre. O sea, Lefebvre es una persona que está leyendo cosas que vienen de todo lado. O sea, no hay muchos registros sobre eso, pero se ve que está en el curso de un lado, en el curso del otro, y que está discutiendo con unos y con otros. Está en un ambiente intelectual en el cual circulan todas estas ideas. No tengo duda, no he encontrado registro, pero no tengo duda que haya atravesado por sus manos estos libros o las ideas, por lo menos, de estos libros que vengo de mencionar de la sociología mundial de ese momento. Y por último, algo que yo rescato y voy a volver al punto. Yo creo que Lefebvre está haciendo una sociología a contracorriente del poder. Una sociología a contracorriente del poder. Es una sociología que busca categorías de pensamiento, de comprensión, que no vayan necesariamente con las categorías que el poder está diciendo para leer la sociedad en ese momento. Y cuando está hablando de las estructuras y cuando está hablando de cambiar las estructuras y del desarrollo, son categorías que precisamente van en contra
de una manera como el poder está tratando de mostrar cómo se debería leer la realidad. Entonces, esta lectura de una sociología crítica me parece que es muy clara en Mauricio Lefebvre. Tercer punto, ¿qué nos dicen los sociólogos de hoy? ¿O qué peligros tiene la sociología actual? Y que la figura, la enorme figura de Mauricio Lefebvre nos da, o por lo menos desde mi perspectiva. Lo primero es, yo creo que estamos en un peligro sociológico. Voy a pensar mucho, sobre todo desde México. No sé exactamente cómo estén las lógicas aquí. Los colegas podrán decirlo con mucho mayor conocimiento. Los peligros de una sociología de estanco. Estamos en un momento, por lo menos en México, donde la sociología está muy desarrollada, pero a la vez en compartimentos estanco, en los cuales los diálogos con otras disciplinas son muy difíciles. Y lo que de alguna manera creo que Lefebvre nos dice ahora es aguas, que en realidad, para realmente comprender, está bien hacer una sociología pura y dura, como la conocemos, pero a la vez tenemos que tener el diálogo con las otras maneras de conocer la realidad. Un segundo elemento que me parece que también es bastante extraño cuando se habla de esto a mis colegas mexicanos o europeos, que de eso sí de plano no lo entienden, más si son jóvenes, es estamos acostumbrados en México a hacer una sociología de carrera. Es un momento en el cual nos va muy bien a los que hacemos carrera en México, pero es todo un proceso de posicionamiento que tiene que ver más con las posiciones y con los réditos que uno va a tener en el campo local que con el objetivo mismo de comprender alguna cosa. Hemos llegado a un punto en México que uno escribe más pensando en las personas que te van a dictaminar y la revista en la cual va a salir tu artículo, más allá de que nadie lo vaya a leer, mejor si es en inglés, y nos importa menos que ese artículo tenga un impacto en la comunidad en la que estoy viviendo. De eso se ha trabajado, hay varios autores que ya han hablado de eso, pero esta manera de hacer sociología como se hacía en los 60s y que Lefebvre es parte de, y que por eso lo traigo a colación esta reflexión, donde hay varios autores que publicaban, por ejemplo, con seudónimo, porque no estaban buscando hacer carrera, estaban, o textos que pasaban así sin nombre, ¿verdad? Porque no se importaba, no era, lo importante no era tener un punto más para hacer carrera, para que me suban de titular A a titular B o para que tenga un estímulo más, sino lo importante era que lo que estoy diciendo tenga un impacto en la posibilidad de comprender lo que está sucediendo en mi sociedad. Ese tipo de sociología es aire fresco mirar hacia atrás para ver que no solamente hay esta sociología de carrera en la cual estamos tan metidos, y especialmente pues, en México. Por último, creo que decía y lo repito, que una de las cosas de las herencias que Lefebvre nos da para la manera de hacer sociología hoy en Bolivia, pero en otros lados, es no hacer una sociología de Estado. No hacer una sociología de Estado. Bourdieu ya lo decía muy bien, la sociología tiene que ir en contra del Estado. No es posible una sociología emitida desde que repita las directrices de un Estado, del poderoso. No me importa qué poderoso sea y de qué gobierno estamos hablando. Básicamente, si cualquier gobierno está poniendo determinados parámetros de lectura de la realidad, no podemos hacer, los sociólogos no estamos para repetir lo que se está diciendo desde el campo del poder. Si no, aunque tenga consecuencias complejas, estamos para mostrar qué se está legitimando o qué no se está legitimando. Y ahí, efectivamente, creo que la herencia de Lefebvre puede ser fundamental. Por supuesto, tratando de salir de las categorías
que en el caso boliviano son tan fuertes que del campo político salpica al campo académico y a veces lo someten, empobreciendo definitivamente la discusión y poniéndonos a los sociólogos en un triste lugar de repetición de lo que pasa en el campo del poder. Yo creo que esa es parte de lo que Lefebvre nos dice para los sociólogos de hoy. En suma, creo que la sociología de Lefebvre es una sociología con datos empíricos, con una vinculación con la realidad directa y con una discusión internacional de lo que está pasando en todos lados y una preocupación por lo público que tiene muchas cosas que decirnos a la manera como hacemos el ejercicio de nuestra profesión en nuestros días. Yo quisiera terminar con tres reflexiones. La primera es dos deudas que creo que tenemos los bolivianos, los sociólogos bolivianos, con Lefebvre. La primera deuda es tenemos que publicar sus obras. Tenemos que publicar todas las cartas que haya, todo lo que está regado, disperso. Si mal no recuerdo, me preguntaron en la BBB cuando se estaba armando qué cosas se podrían hacer. Y yo decía, bueno, pues sería interesante hacer algo sobre Mauricio Lefebvre. Digamos. Ahora, claro, no es una obra directa, pero bueno, están las cartas, están los escritos, están los ensayos, están las participaciones. Nos debemos, ojalá, por ejemplo, en la BBB, y si no, por donde pueda salir, aquí en la facultad, es un patrimonio nuestro, patrimonio de los sociólogos. Nos debemos, le debemos a Lefebvre, le debemos a nuestros estudiantes, le debemos a nuestra sociedad un libro donde se recopile todo lo que dijo Lefebvre en los distintos formatos, en las cartas, en los ensayos, en las participaciones públicas, todo lo que dijo Lefebvre. Hay cosas que están traducidas, otras que no están traducidas, en fin, hay hasta dibujos. Yo me encontraba con dibujos que hacía Lefebvre ahí que en las cartas que mandaba a sus hermanos canadienses. Primera deuda. La segunda deuda es, ojalá que los colegas bolivianos, estudiantes o colegas o de afuera, donde sea, no importa, necesitamos una biografía sobre Lefebvre, una biografía sociológica. Lo que se ha escrito hasta ahorita está bien, es interesante, es rico, pero no tenemos un libro que sea una biografía de Lefebvre que nos muestre la complejidad de ese pensamiento, que nos muestre la potencia del pensamiento de Lefebvre. Y esa es también nuestra tarea, ¿no? Esa también es nuestra tarea. Yo quisiera terminar con una nota muy personal, pero cuando estaba preparando estas líneas, esta reflexión, releyendo las cosas de Lefebvre, fui, por supuesto, por cada uno de los lugares, fui aquí a la calle donde fue asesinado, fui a su tumba, fui a la UNSA con Raúl, que me llevó y me mostró las botas de Lefebvre. Y no pude dejar de pensar en mi propio padre, en Luis Suárez Guzmán, que también fue sociólogo, que también dio clases en la UNSA, en la licenciatura en sociología, y que también fue asesinado en otra dictadura, el 81, 10 años más tarde, y que también hacía un tipo de sociología similar a la que hacía Mauricio Lefebvre. Creo que este homenaje va para Mauricio, por supuesto, pero va también para todos aquellos que han tomado la sociología como una apuesta de vida, que han dado a la sociología todo, su pensamiento, su vida, su pluma, su compromiso, y que hasta ahora nos siguen marcando el camino en estos tiempos que son difíciles, que son diferentes, pero que esos espíritus están para acompañarnos por décadas, porque los grandes espíritus nunca mueren. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo José. Bien, ahora, luego de esta
brillante exposición que nos ha hecho Hugo José de este acercamiento desde una dimensión básicamente sociológica a Mauricio Lefebvre. Vamos a abrir el diálogo. Voy a ceder la palabra al auditorio que nos sigue por el Zoom, a los compañeros que nos siguen por el Facebook, pueden escribirnos a través del Facebook, y voy a iniciar esta apertura del diálogo con ustedes y sobre todo con Hugo, leyendo un comentario de Helen Shirley y Caro Cordero a través del Facebook, que nos dice lo siguiente: la mejor forma de entender nuestra realidad, generar compromiso, empatía y aportes que respondan a las necesidades vigentes, es el saber que no somos ajenos a todo lo que nos rodea, ni a todo lo que a diario sucede fuera de las universidades. Los procesos de interacción social nos permiten crecer como personas y profesionales, ¿no? Un poco a lo que se refería en esa idea del trabajo de campo que señalaba Hugo José, ¿no? Bien, dicho esto, yo quisiera ceder la palabra. Tienen la palabra, pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras para intercambiar ideas con Hugo José. Adelante, tienen la palabra. Bien. ¿Qué nos dicen? Parecen que han quedado absortos con lo planteado por Hugo José. ¿Qué nos pueden decir? Adelante, Mónica. Adelante, ¿qué Mónica. Tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy conmovida, diría yo, en principio, por las palabras que nacieron del padre de Hugo José, también David y tuyas. Creo que un evento como este, como que nos permite Mónica, se ha desactivado tu micrófono. Ay, caramba, está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Pero estás con el micrófono apagado. Nuevamente. Espera. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ay, mil disculpas. Estoy con el celular porque mi computadora está echada a perder. Y entonces creo que estos eventos y esta necesidad que plantea Hugo José de comenzar a ponernos en serio a investigar la memoria de Mauricio Lefebvre, a recuperar esos fragmentos de la historia, de su escritura, de su testimonio, desde las cartas, desde esta microhistoria, esta historia pequeña que tiene que comenzar a abrirse y a construir espacios, ¿verdad?, para la reflexión y la recuperación de su memoria. Del mismo modo, el padre citó algunos momentos que son de profunda importancia para recordarlo. Y creo que la carrera de sociología tiene como la misión de ponerse a trabajar y de nuestros estudiantes, de nuestro equipo de colegas, que comiencen a indagar, como a procurar, digamos, en nuestras aulas, Hugo José. Creo que eso es muy importante. Entrar a las aulas, proponer, invadir estos espacios académicos con la reflexión de este legado
Justamente es político y sociológico de Mauricio Lefebvre. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han brindado. Gracias, Mónica. Veo entre los participantes a esta reunión. Adelante. Adelante, por favor. Gracias, Lucio, Raúl. Lucio, adelante. Bueno, ha sido magistral, creo, la participación de Hugo. Me parece que es importante reflexionar sobre Mauricio Lefebvre. Yo he leído el texto de Hugo, Ser cristiano es ser de izquierda. Y bueno, también hay muchas reflexiones en torno justamente a la posición y sobre todo al lugar que ocupaba, ¿no? Los sacerdotes, los cristianos de ese tiempo. Y me parece que igual hay que tal vez resaltar eso, ¿no? Sobre todo a los compañeros, a las nuevas generaciones de sociólogos, como las que me incluyo, de que a veces tenemos una visión de decir la iglesia es igual a, no sé, todos los problemas del colonialismo y no sé qué, y tenemos esa visión sesgada con respecto a la iglesia, pero hay una historia, ¿no? Por detrás, sobre todo en los años 70, 80, y en toda la etapa de estos movimientos revolucionarios, digamos, en Bolivia, donde la iglesia es fundamental en los procesos, ¿no? De construcción de sociedad, de restablecer el tejido social. Y creo que, bueno, ahí también yo señalaría uno de los textos que igual hace referencia a Lefebvre y también a otros sacerdotes de ese tiempo que tenían un compromiso social fuerte, como es el texto de Filemón Escobar, ¿no? El Evangelio es la encarnación de los derechos humanos, donde igual trata de resaltar sobre todo esta figura de la antigua iglesia, ¿no? Sobre todo vinculada al Concilio Vaticano II y bueno, y los dejos que dejó justamente este concilio en el ámbito social, ¿no? Que son importantes, y yo más bien quiero agradecer la exposición y realmente sí es necesario trabajar sobre todos estos temas que no solamente son un discurso, ¿no? Sino que en la carrera misma también forjan la identidad de nuestra carrera, ¿no? Y la identidad de nuestra carrera siempre ha sido con un compromiso social importante y además con una fuerza propia de la propia carrera de tratar de ayudar, de tratar de estar en los movimientos políticos, ¿no? Y sociales que van pasando en nuestro país, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos estudiantes, ya sea de uno u otro bando, no importa la situación, pero hay situaciones donde muchos estudiantes también son detenidos o han sido detenidos en este tiempo y va, ¿no? Con una historia de larga data, desde los mártires que tenemos como Lefebvre, pasando por los diferentes grupos y sectores que revolucionarios urbanos, por así decirlo, de la década de al final de los 80 y mediados de los 90, ¿no? Entonces hay una larga data de procesos que se han dado en la carrera, que también creo que el texto de Mario Murillo y la historia de la carrera lo refleja muy bien y que en general me parece que son temas importantes que no hay que dejarlos de lado porque son la construcción de nuestra propia sociedad boliviana, como también la construcción identitaria de sociología en Bolivia, ¿no? Que tiene sus propios códigos, pero que son códigos que nos forjan y que han generado lo que somos ahora, ¿no? Una de las carreras en la facultad, por lo menos, que tiene la mayor producción y que tratamos de seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Simplemente gracias por la exposición, Hugo, y un honor poder escucharte. Gracias, Lucio. Está entre nosotros Godofredo Sandoval, que ha sido un alumno de Mauricio, quien lo ha conocido personal. Yo quisiera invitar a Godofredo a que tome la palabra, que nos haga alguna reflexión sobre su experiencia con Mauricio Lefebvre. Godo, ¿puedes hablarnos, por favor? Sí, muy buenas noches. Hugo José, el padre Hugo, en fin, los colegas.
una ocasión para traer a la memoria acontecimientos y procesos que están muy presentes, ¿no? En la trayectoria y en la experiencia que personalmente tuve en el periodo en el que se desarrollaba un proceso de cambios importantes en el país, en un contexto, como lo han señalado, de ascenso de las luchas sociales frente al conservadurismo y la represión militar, y desde luego de la revolución universitaria, ¿no? Que fue un acontecimiento importante y donde Mauricio Lefebvre, junto a otros colegas de la época y estudiantes, pues promovieron y aportaron a esa revolución ideas y proposiciones importantes. A mí me parece también importante recuperar de todo lo que se ha señalado como contribución de Mauricio, que la visión que tenía de transformación de nuestra sociedad estaba muy ligada también a lo que percibía del rol que tenía que jugar la educación y la universidad, ¿no? Para Mauricio Lefebvre, la idea de la universidad, la idea que tenía de la universidad, era de una universidad, y desde luego de la carrera de sociología, comprometida con su pueblo, ¿no? Con base en principios y valores de ética y moral, que eran también el sustento del compromiso social y político. Entonces, trascendía la lectura de la realidad y su vinculación con la sociología, trascendía hacia la universidad. Y desde esos principios y valores, también era crítico a los momentos que estaba atravesando ese proceso de cambio en lo que hace al sindicalismo, en lo que hace a las direcciones estudiantiles, en lo que hace a lo que se denominó la inserción del pueblo, una línea que la universidad en el marco de la revolución universitaria abrió para una vinculación de la universidad con el pueblo. No olvidemos que en la época predominantemente la población universitaria era de clase media para arriba, ¿no? Y en consecuencia, esa apelación de vinculación, de compromiso con el pueblo, con Mauricio, también tenía que ver esa lectura de distancia que existía, ¿no? Con la universidad, con los distintos sectores de la población, particularmente la población minera, la población campesina. En ese momento ya había colonizadores en distintas regiones del país, y concretamente yo recuerdo, fuimos a Alto Beni en uno de sus trayectos, justamente a hacer una experiencia de relación con los trabajadores en colonización, ¿no? Y era crítico a las actitudes, las acciones de estudiantes, de dirigentes, que más que constituir en formas de vinculación y de articulación con estos sectores de la población, parecían más
visitas de turismo que en su momento fueron objetos de crítica de parte de Mauricio Lefebvre. En ese sentido, muy consecuente con sus principios, muy consecuente con sus valores y con sus discursos, también era interpelador en el momento a acciones, a comportamientos que no contribuían al proceso de cambio que se estaba promoviendo en ese momento. Entonces, planteaba una universidad democrática con una posición clara frente a los problemas de la sociedad y contribuyendo al cambio social, y en eso coincido con la lectura sociológica que realiza Hugo José en relación a su mirada sociológica en distintos campos. Pienso que ese legado de visión, de enfoque, se constituyó en el fundamento del horizonte de sentido, concepto que tomó de Gadamer, ¿no?, de la carrera de sociología. Horizonte y sentido que es reactualizado en cada etapa del desarrollo institucional y académico de la carrera. Sensiblemente por diversos factores, no ha sido posible compartir, transmitir este horizonte de sentido, ¿no?, con contenidos de valores, de principios y del conjunto de elementos que se han planteado, se han desarrollado, se han expresado en este homenaje, ¿no? No ha sido posible compartir, salir del ámbito de la carrera con las otras facultades, con las otras carreras de ciencias sociales. Posiblemente es también una tarea pendiente de retomar principios y valores acerca de lo que debe ser, ¿no?, la universidad, la función de la universidad, la vinculación de la universidad con la sociedad, la universidad al servicio de la sociedad. Yo creo que conciencia histórica de sus principios y valores, siendo memoria la carrera como estudiante y después como docente, yo pienso que fueron el sustento de generaciones de autoridades, docentes y estudiantes de la carrera, ¿no?, para no caer en la inercia, en el conflicto interno, en el aislamiento de los problemas de la sociedad, y contrariamente, ¿no?, que ese horizonte de sentido constituya la base, ¿no?, para renovarse académicamente, buscar la excelencia y la calidad en la formación de los nuevos profesionales. Creo que también, que es lo que permanentemente estamos en estos años intentando avanzar en la producción de conocimiento al servicio de la gente y también del cambio social. Rendir homenaje a Mauricio Lefebvre en ocasión de sus 50 años de su fallecimiento, para mí es ratificar de manera reflexiva y adecuada a nuestros tiempos, como señala Hugo José en su última intervención, la vigencia de ese importante horizonte de sentido que comprende valores y principios de compromiso con el cambio social desde un enfoque. Y aquí traigo a lo mejor los términos del pasado que hay que recrearlos, ¿no?, sobre todo de los excluidos, de los explotados, de los discriminados, como sustento de la acción académica, de la comunidad docente estudiantil, también de la institucionalidad de la carrera de sociología.
Es una fecha para mí muy de un cúmulo de recuerdos. De un cúmulo de experiencias de relación con Mauricio, que lo único que puedo decir es, pues, este es un merecido homenaje a un hombre que dio su vida por el país. Eso, Raúl. Gracias, Godofredo. Te agradezco por tus palabras y ahora voy a leer una consulta que nos hacen desde el Facebook para Hugo José. Es de Israel Vargas Condo. Él dice: buenas noches, doctor Hugo. Quisiera saber dónde se puede encontrar información sobre el pensamiento de Mauricio Lefebvre, ya que por el momento no pude encontrar mucha información sobre el autor. ¿Cuán importante es el pensamiento de Lefebvre en la realidad boliviana y también tomando en cuenta que recientemente se presentó el informe de la GEI en Bolivia? Consulta también. Adelante, Hugo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Todas las palabras tan emotivas de los colegas, de todo lo que nos cuenta Godo, de cómo vivía, cómo era la vida con Mauricio, en fin, todos esos episodios de esa época que ha sido tan importante, tan... solamente diría tres cosas de los comentarios generales. Uno, creo que una de las agendas, yo cuando empecé a hacer el doctorado, en realidad empecé con otra, una agenda más pastoral que sociológica, y después tuvo que hacerse una sociología pastoral, una sociología, digamos, y no un texto pastoral. Pero en buena medida tenía la impresión que en Bolivia tenemos, para bien y para mal, eso de que vivimos tan intensamente todo, o sea, es el país de la intensidad, un amigo decía, Bolivia es el país de las emociones, y es así, o sea, además emociones políticas que nos pueden llegar a enemistarnos con nuestra familia, en fin, pero no solo políticas, en realidad somos el país de las emociones, y que de pronto las vidas tan intensas que tenemos en nuestro país, experiencias tan marcantes, tan impresionantes, quedan en los relatos de quienes vivieron y quienes estuvieron cerca. Y esa era mi preocupación cuando empecé a hacer el doctorado. Y en verdad sigue siendo una preocupación ahora. En buena medida me da la impresión, ¿dónde está la biografía de Néstor Paz? ¿Dónde hay una biografía de verdad de Néstor Paz? ¿Dónde hay una biografía de verdad de Luis Espinal? Para hablar de esta corriente, digamos, de la teología de la liberación, en fin, podríamos hablar de otras. Resulta que tenemos vidas extraordinarias y gente que tiene vidas impresionantes, y tenemos mucho menos los trabajos de los sociólogos que nos volquemos a tratar de explicar, entender, recuperar, pero a la vez recuperar analíticamente lo que fueron estas experiencias. Y eso creo que es una tarea importante. Una sociología de la sociología, por supuesto, hay muchos trabajos muy buenos, por supuesto, el de Mario, que es una maravilla, de Mario Murillo. Y creo que esa línea es muy importante, o sea, hacer analizar realmente cuál fue la evolución de nuestro pensamiento, cuáles fueron las figuras que nos dejaron realmente temas, formas de pensar y de vivir tan fuertes, tan importantes. Creo que es una tarea que tenemos que hacer. O sea, en verdad yo creo que es una, no solamente con Mauricio, empezando por Mauricio porque somos sociólogos, porque tiene el nombre del Instituto de Investigaciones, porque nos ha dejado un legado impresionante con su vida,
pero a la vez creo que hay una tarea bien importante de una sociología de los intelectuales, si quieren, o sociología, no sé, creo que tendríamos que tener una especie de línea de trabajo en esa dirección. Sobre dónde, y precisamente eso lo hilaría a dónde ver cuestiones de Mauricio Lefebvre. Bueno, están los varios videos que se han reproducido ahora y documentos importantes que se han reproducido ahora en este tiempo, digamos, en estas semanas de homenajes en la página web del instituto, que esos hay que verlos definitivamente. Hay, por supuesto, el texto de Filemón Escobar, hay que volver a mirarlo. Bueno, está mi libro, digamos, el de Ser Cristiano y Ser de Izquierda, que además ya no se lo consigue por ahí, pero está, o tal vez se pueden conseguir unos ejemplares, pero está por internet. De una manera más periodística, está el texto, por supuesto, de Jorge Mancilla, aunque es más, digamos, periodístico. Y está este video, por ejemplo, que yo recién lo pude ver, en verdad, que es los dos lados de la medalla, que está en francés, pero que es cuestión de googlear el nombre en francés, los dos lados de la medalla, y está por ahí la referencia. Y bueno, está una parte en francés, la otra es parte de Bolivia, y es un video largo, o sea, para esa generación, o sea, son 2 horas 45 minutos, no es para no es un TikTok, no es una cosa que vaya rápida, una cosa que va, digamos, hay que tomarse su tiempo, pero que nos lleva a imágenes de una Bolivia que ya no existe y que es la Bolivia la que vivió Lefebvre, que es la Bolivia tremendamente interesante, importante. Y yo creo que tomaría, digamos, la pregunta del colega que la hace por internet como un desafío. O sea, ¿dónde está? Pues hagámoslo. O sea, ¿dónde están las referencias de los libros? Están ahí regadas por varios lados. Hagámoslo, hagamos un texto que pueda ser leído, consultado y que todos los estudiantes de sociología hayan atravesado, digamos, por ese texto y que nos dé realmente una visión sofisticada, compleja, sociológica de un personaje tan grande como Mauricio Lefebvre. Y respecto de la cuestión política, no voy a referirme a ella, del informe. Simplemente lo único que diría es lo que ya lo subrayé, pero desde Durkheim la idea es pensar desde la sociología, ¿no? Ver los hechos sociales como cosas y no convertirnos en profetas de lo social, como decía, como criticaba Bourdieu, no encarnar el profeta social que el público pide que seamos y más bien seamos sociólogos. Entonces, el informe o todo lo que atraviesa en la política, veámosla sociológicamente. Y construyamos categorías sociológicas, no políticas, no del informe X y E o de lo que dijo uno o el otro, lo que se dijo de no sé dónde, sino que leamos la sociedad desde los sociólogos que somos. Y si no, dejemos de hacer sociología y nos metemos a lo que sea. Pero hagamos sociología y veamos la sociedad desde la sociología. Para eso estamos, ¿no? Gracias, Hugo. Bien, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Buenas noches. Adelante, Debra, adelante. Solamente quería felicitar a Lidis por esta iniciativa muy importante como memoria de lo que es la sociología y felicitar a Hugo, que me emociona verlo, porque a través de él veo a su padre, que lo he conocido muy bien, y sabemos que también él ha hecho justamente lo que hizo Lefebvre. Entonces, yo quiero felicitarlos a los dos, felicitar que realmente estemos viendo desde con otros ojos la sociología, o más bien dicho, recuperar de nuevo ciertas experiencias de lo que significa la sociología. Y creo que Hugo ha planteado 2-3 cosas para no repetir. Lo primero es que la sociología no hay que verlo desde el Estado. Eso es un elemento muy importante. Segundo, de que hacer sociología no significa, y me parece que eso es muy importante, hablar con los colegas de que no solamente es hacer artículos, ¿ya? Y eso, y que
poner los nombres, sino realmente que la sociología realmente sirva para comprender la realidad y tratar de ayudar a transformar esa realidad, porque evidentemente los sociólogos no son profetas. Y tercero, de que la sociología, como Lefebvre lo ha hecho, es de que no hay que ideologizar. O sea, mucho ahora actualmente se ideologiza la sociología y no se hace un trabajo de investigación y no hay un trabajo de lo que significa la interpretación de la verdadera realidad para coadyuvar. Yo agradezco mucho, yo no soy tan académica, soy socióloga, pero no vivo en el ámbito académico, más al contrario, vivo en el ámbito del trabajo de campo, pero sí recupero lo mejor de mis colegas desde el ámbito académico también. Gracias. Gracias, Dina. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Tienen la palabra. La palabra. Fidel, adelante. Adelante, Fidel. Gracias, estimado Raúl. Y muy buenas noches y a esta noche. En este homenaje merecido que se merece nuestro querido padre Lefebvre, pues también Lefebvre no solamente fue un intelectual, no solamente un académico, sino también fue un luchador, ¿verdad? Como ya se ha descrito, como se ha mostrado, etcétera. Entonces, yo resalto esta parte del luchador porque en este momento nuestra carrera está siendo atropellado institucionalmente. Y creo que Lefebvre nos da más fuerza para esto, ¿verdad? Nos da más fuerza entender a Lefebvre, su lucha ahí cotidiana que ha estado en las minas, acá en la ciudad, el día que salió, el día que le mataron, etcétera, hace entender, ¿verdad?, la lucha que ha significado para él el combatir contra gente que no entiende ciertas situaciones que son legales, que son normales y que realmente contribuyen a la democracia. A nosotros, yo me siento por lo menos fortalecido esta noche con las ideas de Lefebvre, con su fuerza, con su espíritu, con su energía, ¿verdad? Y así sociología también pienso que ha recibido esta noche. Y yo digo simplemente que nos vaya muy bien estos días y muchísimas gracias y gloria a Lefebvre. Gracias, Fidel. Bien. ¿Alguien más quiere participar? La palabra, por favor, licenciado. Adelante, Sergio. Ya, gracias, licenciado. Queridos compañeros, profesores presentes, muy buenas noches, ¿no? Primeramente, sumarme a las palabras de tanto ustedes como maestros, como la apreciación que han tenido de Mauricio Lefebvre, como también de la compañera Lilian, ¿no? Que es la de alguna manera revalorizar los valores en cuanto a la cuestión esta de Mauricio Lefebvre ha sido también un autodidacta, o sea, con su formación como tal, ha sabido ya y se ha adentrado a lo que es a la manera en cómo comprender a la sociedad en sí. Entonces nosotros como sociólogos tenemos esa tarea, tenemos también la tarea de formarnos en las maneras y en las competencias las cuales nos han sido delegados. Por ese motivo es que también ahora, en la actualidad, con ese ejemplo de Mauricio Lefebvre y todo lo que ha sido Mauricio Lefebvre, es que seguimos con esas líneas tanto del respeto a la institucionalidad como también a las líneas de lo que es justo, lo que es correcto y lo que es realmente, las líneas a seguir. Entonces, yo pienso que, y eso yo creo que estamos nosotros, cada uno de nosotros, enmarcado. Al momento en que entramos a la carrera de sociología, ese momento ya asumimos un papel de compromiso social interpelador, un compromiso social
de refutar y un compromiso social de ser consciente y consecuente. Por ese motivo es que yo veo en lo que ha sido y en lo que ha formado Mauricio Lefebvre en la construcción de la carrera de sociología como un alma mater, la cual nosotros tenemos que seguir esas líneas de construcción para lo que llega a ser tanto las cuestiones institucionales como académicas. Entonces, desde ese punto de vista, yo llamo a todos los compañeros, tanto maestros, profesores, como también al estamento estudiantil, porque no nos olvidemos que hoy por hoy la universidad se rige en base a los dos estamentos, y esto nos da las potestades de deliberar y de consensuar, siendo una familia y siendo también una sola casa, siendo una sola estructura, obviamente con todo lo que conlleva. Entonces, eso es lo que yo rescato de todo lo que ha sido esta charla, como también llamarnos a la reflexión y seguir luchando y seguir de igual manera siendo consecuentes con lo que llega a ser estas luchas y estas conquistas, las cuales no han sido fáciles. Tenemos claramente como evidencia que ha costado la vida de Mauricio Lefebvre. De igual manera, nosotros ahora somos el testimonio vivo de esas luchas. Somos la memoria viva de esas luchas consecuentes. Así que, compañeros, no es más que decir al Colco Calilejía, adelante sociología, y muchas gracias por las grandes palabras que acabamos de escuchar. Gracias, Sergio. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, Raúl. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Aló? Isabel, quería invitarte a clausurar el como autoridad entonces, de la facultad. Me aguanto. Gracias. Ya, ok, listo. Bien. No sé si alguien más quiere participar. No sé, Hugo, si quieres hacer un comentario antes de la clausura. Bueno, agradecerles enormemente. Les decía que ha sido muy emotivo para mí y desafiante hablar de Mauricio Lefebvre en sus 50 años, porque es diferente. He hablado de Mauricio Lefebvre en todos los seminarios que se pueden imaginar, o sea, he estado en todo tipo de seminarios académicos, desde absolutamente académicos cerrados así hasta otro tipo de públicos, pero nunca me había sentido tan emocionado, tan desafiado, porque hablar de Mauricio Lefebvre aquí en Bolivia, al frente del monobloque, en este momento estoy en mi edificio, está al frente del monobloque donde Mauricio Lefebvre estaba, y a 3 cuadras de donde lo mataron, a 5 cuadras de donde mataron a mi padre en el 81, a unos kilómetro y medio de la tumba donde está Mauricio Lefebvre, Luis Espinalos, mi propio padre. En fin, hablar en Bolivia de Mauricio Lefebvre para sus 50 años es en verdad otra cosa. Les agradezco muchísimo por la invitación, y en verdad creo que este es el tipo de eventos que, a los que estamos obligados, llamados a hacerlos para recordar, para aprender y para seguir caminando. Gracias a todos, gracias a la universidad, gracias a las autoridades. Y bueno, nos vamos, espero que renovados en esta presencia y este acompañamiento de Mauricio Lefebvre en nuestro quehacer sociológico. Gracias, Hugo. Bien, para cerrar este evento, quiero invitar a la decana ahí de la facultad, está entre nosotros, y le invito por favor a clausurar este evento. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Raúl, y merecido honor. Pero previamente agradecer la plática
del sacerdote de la familia de los Oblatos, desde una mirada muy profunda y tan diferente a la cotidianeidad, ha logrado, yo creo que esta noche, darle un toque de magia. Y por supuesto coincido con nuestro expositor central, nos hemos conmovido, o sea, me ha conmovido profundamente el vínculo entre su padre y la vida de Mauricio Lefebvre. Yo he tenido el honor de tener una madre muy luchadora, enfermera ella, y que tuvo la gracia de conocer personalmente a Mauricio Lefebvre, ¿no? Entonces, nos hemos unido un poco motivados por eso, y no deja de ser un elemento muy, muy importante, ¿no? Los Oblatos tenían una escuela de enfermería en Oruro, y en algún momento, entonces, de paso a las minas, Mauricio Lefebvre pasaba por allá y compartía algunas pláticas con mi madre, que luego las atesoro como parte de una herencia intangible. Muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio. En realidad quisiera agradecer particularmente a Mario Murillo, que durante toda la pandemia ha hecho que la dureza del encierro, sobre todo en el momento de la rigidez de este proceso, llevaba adelante con la ayuda de Raúl, o impulsado por Raúl, pero era Mario el que le daba la dinámica y ha hecho que nuestro encierro sea un poco más llevadero, ¿no? Muy agradecida por participar en este espacio. Me toca ser decana interina en un periodo complicado. Tengo sentimientos muy encontrados porque yo tengo una deuda moral, académica y tal vez espiritual con sociología. Sin embargo, comprometo lo mejor de mí para tratar de resolver esta crisis apegada a la norma, fundamentalmente a la norma. Y la conferencia de Hugo José, las palabras del sacerdote de la familia de los Oblatos y el video me dan muchas luces y mucho que pensar en este fin de semana antes del consejo facultativo que lo vamos a tener, bueno, lo estoy anunciando, el día martes. Me da un poco, lo vuelvo a reiterar, es una especie de sentimiento encontrado, ser autoridad circunstancialmente, bien lo dijo el licenciado Raúl España, soy docente, digo, soy decano interino por nada más 89 días, pero en estos 89 días me tocan dirigir el rumbo de algunas decisiones. Y yo creo que en el marco de la deliberación, de la transparencia y del apego a la norma, vamos a seguir la ruta del padre Mauricio Lefebvre, ¿no? Entonces, me sumo a esa playa de energía que se ha destilado esta noche, y también reitero mis saludos a David Llanos. Considero que la carrera no se ha equivocado al elegir al potencial director, pero antes de pasar por las proclamas, etcétera, todos sabemos que hay procesos que hay que cumplirlos rigurosamente en apego al orden institucional. Al margen de este, los invito a hacer una especie de paréntesis en esta jornada tensa y tensa espera hasta el día martes. Simplemente. Ay, pero ¿dónde es el espacio, señora? Para celebrar el homenaje debido a Mauricio Lefebvre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Isabel. Bien, antes de cerrar, quiero expresar un profundo agradecimiento a Hugo José por esta magnífica conferencia. También agradecer la participación de David, del padre Guillermo y de Lilian, ¿no es cierto?, en este sentido homenaje a los 50 años del asesinato de Mauricio Lefebvre, ¿no? Él brindó
su vida, como decía Godo, ¿no es cierto?, imbuido de esos valores, sobre todo de solidaridad, de entrega, de compromiso, pero también de honestidad y pensando siempre en los demás, ¿no?, en entregar la vida a los demás por una causa justa, ¿no?, por reivindicar la dignidad humana, sobre todo la dignidad de los seres humanos. Muchas gracias a todos y todas. Muy agradecido también por la participación de todos ustedes. Ya nos vamos a ver en otra oportunidad y vamos a seguir trabajando también bastante con Hugo José. Ahora que está de profesor visitante en el IDIS, lo vamos a explotar mucho. Muchas gracias, Hugo José. Muy agradecido.